De Samaria a Santiago, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban bien en ese entonces. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En ese tercer día está dedicado al respeto. Es una cualidad del amor que nos mueve a aceptar a los otros tal cual como son. Gracias al respeto, valoramos la gran dignidad de toda persona humana, hecha imagen y semejanza de Dios. Aunque esa persona es equivocada, el respeto es fuente de armonía porque nos anima a valorar las diferencias, como lo hace un pintor con los colores o un músico con las notas o ritmos. Un amor respetuoso nos impide juzgar a los demás, manipularnos o querer moldearnos a nuestro tamaño. Pensar en el respeto debe llevarnos al relato de Jesús conversando amablemente con la mujer samaritana. Es un diálogo sin reproches, sin condenas, en el que brilla la luz de una delicada tolerancia. Jesús no aprueba que la mujer no conviva con su marido, pero en lugar de juzgarla, la felicita por su sinceridad. Actúa como un buen pastor y nos enseña a ser respetuoso si de verdad queremos entendernos con los demás. Pregunta para meditar en nuestras casas y nuestros hogares. ¿Cómo puedo acercarme con respeto a las personas que empiezan diferente y aprender de ellos? Una buena pregunta para ese día de nuestra novena a la sexta. Dulce Jesús mío, mi niño dorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Soberano, que infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio. Oh don potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Oh raíz sagrada de José que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven a la tarde santa. Ya de David que ahora le he cerrado las cerradas puertas del regio palacio, sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado.
Lumbre oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen, Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el mísero amparo. Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. De los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Previene sus brazos, los un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te pedimos por todas nuestras familias, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura,
de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu hijo, nos unan también en el amor y la fraternidad. Que nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial, a ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles en un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María, intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, que tu divino niño eres nuestro hermano, que este encuentro junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos y hermanas, nos dé valor para dejar de lado el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú. Y allí también es Navidad, porque todos hacemos parte de este milagro. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración pidiendo la intercesión de San Juan Bautista de la Salle. Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar la juventud en el camino de la verdad, elegiste a San Juan Bautista de la Salle, y en torno a él surgió en tu iglesia una nueva congregación religiosa. Concédenos por tu intercesión y ejemplo buscar tu gloria en la salvación de las almas, para que podamos participar de tu recompensa en el cielo. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros.